Toque. Toque. Vale, sí. 5 horitas. Hola. Por favor, ¿qué está pasando? Enhorabuena por unirte a las filas de la vanguardia. Y yo no tendré que hablar con... Ah, vale, ya estoy dentro. Digo, a lo mejor tengo que hacer algo todavía. Ojalá que la camarera del viewport deje de quejarse a los de seguridad. No sé qué ha perdido, pero no lo recuperará si sigue molestándonos. Tal vez deberíamos pasarnos por el monumento conmemorativo. Por respeto, vaya. Cuesta creer que hayan pasado 2 décadas desde que acabó la guerra con el colectivo. Es como si hubiese sido ayer. Encontrarás a la embajadora en su despacho. Adelante. Vale. Solo se permiten visitas en el vestíbulo, los despachos o la sala de conferencias. Va por ti. Ser sincera contigo. No me gusta nada visitar cualquier cosa relacionada con el colectivo Freestar. Pero haré lo que digas. Más de uno. Con toda la seguridad que tienen y no pueden proteger su espacio puerto. Las DU no dejan de decepcionar. Habría preferido no haber tenido que enterarme por las noticias de la NSC. Debemos mantener la ventaja estratégica, Long. Por supuesto. Me aseguraré que no vuelva a suceder. Disculpa. ¿Tienes permiso para estar aquí? Este edificio es territorio soberano de Freestar. Aquí la ley somos nosotros. Parece que se lió una buena en el espacio puerto. Perdona. ¿Has reservado cita? Soy Lobo, de la vanguardia de las CEU. Tenemos que hablar, embajadora. Ah, McIntyre me ha hablado de ti. Me ha dicho que eres testigo presencial de lo del espacio puerto. Te agradezco lo que hiciste ahí abajo. En serio, salvaste muchas vidas. Y bueno, también mencionó, y puede que solo fuese un fallo de conexión, que ahora las CEU quieren datos sobre horromorfos de los archivos del armisticio, de la información más altamente custodiada de la galaxia, para protegernos a todos. Asumo que estás aquí para explicarme que la oí mal y que no te han enviado a ti la heroicidad local para suplicar inútilmente de su parte. Dime que tengo razón.
No, no, me han enviado a suplicar. Porfa, porfa, porfa. Me hace mucha gracia esto. ¿Se puede hacer? No, no se puede. Fuck. Es que quiero. Es que... Uf. Voy a hacerlo bien. Necesitamos acceso a los archivos. Era lo que me temía. Seré directa y sincera. La respuesta es no. Esa información está ahí porque es peligrosa. Yo no seré la responsable de su divulgación. Deja de malgastar mi tiempo y el tuyo y vete. Por favor, embajadora, solo te pido que escuches lo que tengo que decir. Vas a seguir insistiendo, ¿verdad que sí? Muy bien, te daré una oportunidad, una de convencerme. ¿Entendido? Gracias, embajadora. Te escucho. Tú fuiste soldado. Tu trabajo era proteger a tu gente y eso mismo haremos con esos datos. En eso tienes razón. Es nuestro trabajo y responsabilidad. ¿Te parecerá bien que muera más gente? Porque eso es lo que vas a conseguir si no nos ayudas. La ciudad ha sufrido un ataque. ¿Cómo puedes cruzarte de brazos? Lo siento, fuck. Pero actuar solo porque tienes miedo no justifica la acción. ¿Cuántas vidas estás dispuesta a sacrificar por tus rencillas con las Zeus? Es posible que esté dejando que mi pasado me nuble el juicio. Es posible. Cada minuto que nos va debatiendo nos va a hablar sobre el problema de los horromorfos. La gobernanza responsable no se apresura. Lo siento, pero mi respuesta no va a cambiar. Las CU van a tener que encontrar otra solución. Doy por sentado que sabrá salir de aquí sin ayuda. Se te permite acceder a tres lugares. La sala de comida. Esa mujer es una pedazo de... Oh, perdón. Oh, eres de la vanguardia, ¿no? Estaba a punto de coger el TNA al espaciopuerto cuando saltó la alarma. Parece que tuve muchísima suerte. Y también debería agradecerte que las cosas no se pusieran peor. Bueno, tienes todo mi agradecimiento. Pero mira, han dicho que venías por un asunto oficial. A la embajadora le gusta encargarse de ellos personalmente, aunque disponga de diplomáticos formados para ayudarla. Y no quiero que me envíen de vuelta a la ciudad de Aquila, así que deberías hablar con ella. Parece que podrías estar haciendo más, mucho más, como trabajar conmigo. ¿Quieres trabajar conmigo? ¿Por qué no hablamos en un lugar más privado? Te sigo. Bonita escopeta. Necesitamos ayuda para evitar más ataques de horromorfos y no esperamos el apoyo de la embajadora. No, dudo mucho que vaya a colaborar. Y ninguna otra ciudad debería pasar por lo que ha ocurrido aquí. Entonces, ¿qué necesitaríais de mí?
¿Puedes darme acceso a la máquina de código archivístico? ¿La máquina del código? Solo la embajadora puede entrar ahí. Lo siento. Necesito que consigas el código de acceso. Bueno, primero necesitaría su llave biométrica y siempre la tiene cerca. Tengo más posibilidades de partir un átomo con una cuchara que de que me la dé. Pues necesita acceso a su vivienda, sin que me vean. ¿A su vivienda? Ah, es factible. ¿Y tú y las CU? ¿Qué me proporcionaréis por mis servicios? La Oficina de Relaciones Interestelares de las CU te transferirá unos honorarios de reclutamiento de 4.000 desde sus fondos reservados. ¿Tanto? Vale, ahí trato. Bien, hay un pasillo de servicio que lleva a la vivienda de la embajadora. Se puede acceder por la sala de conferencias principal. Toma, la llave. Hagas lo que hagas. No dejes que los guardias te vean entrando o saliendo de la sección del servicio. O te meterás en un problema gordo. Yo esperaré a recibir más instrucciones de las CEU. Hola. Por aquí no es. ¿No he sido lo suficientemente clara? No vas a obtener acceso a los archivos. ¿De veras no vas a ayudarnos? No, no lo voy a hacer y te voy a decir por qué. Lo que has experimentado en el espaciopuerto, ya lo viví yo en su momento.
Luché con uñas y dientes mientras los alienígenas asolaban las calles de mi hogar y el de otros por todo el colectivo. Pero mis alienígenas fueron cosa de las CU. Así que no quiero que alguien vuelva a conseguir esa clase de poder. Sobre todo las CU. Además, conozco tu plan para reemplazar a alguien del consejo. ¿Cómo? No tengo ni la menor idea de qué estás hablando. No te hagas la tonta, embajadora. Es vergonzoso. ¿Cómo? No. Si el consejo se entera, perderé mi posición. Me exiliarán. Estaré... Mira, creo que puede que hayamos empezado con mal pie. El problema en cuestión es de confianza, ¿no? Así que tal vez si puedo fiarme de que guardarás ese secretito, entonces podamos hallar una forma de fiarnos de que las CU accedan a los archivos. ¿Qué clase de negociación es esta? ¿Ni siquiera me ofreces un obsequio? ¿Pero dónde están mis modales? Toma, mi pistola. Un Alaredo, hecha por encargo. Ahora que he enmendado mi error, ¿hay trato? Trato hecho. Bien. Agradezco que colabores conmigo, como seguro que harán nuestras grandes potencias. De hecho, creo que esto es una gran oportunidad. Podemos tener contentas a nuestras facciones y darle un aire de legitimidad a todo el proceso. Solo puedo permitir que obtengas la información sobre los horromorfos. Ceder más levantará sospechas. Y se supervisará toda la investigación. Observadores científicos de Freestar se asegurarán de que todo se usa para los fines adecuados. Con eso debería bastar para disipar cualquier sospecha. Estoy de acuerdo. Bien, vale. Vayamos a darte acceso. Por ahora sí. Por ahora. Estamos todos muy susceptibles tras el ataque. ¿Ves? No era difícil. No un tratado de paz. Podría provocar un incidente y yo perdería el trabajo. Vale, iniciaré el proceso. No quiero dar una excusa a las CU para que me pidan aún más papeleo. Es como cuando alguien te insulta, te entran a veces ganas de reventarle, pero no lo haces. No era lo que tenía en mente, pero lo cierto es que es un gran ejemplo.